Mire, mijita, eso lo mejor es que usted se olvide de ese man Marcelo, porque ese man, mejor dicho, cadena perpetua. ¿Y sabe qué? Yo no creo que él le den casa por cárcel, aunque él en la cárcel se siente como en su casa. No, mija. Cambie usted, ¿por qué no se echa una miradita por los alrededores? Ahí está el Talegas. Talegas, buen muchacho, ¿pa' qué? Buen muchacho, elegante, fino, y eso sí, mija, con buena tradición, porque ese man, ahí donde usted lo ve, participó del robo del banco de emisor de Pasto. Con los topos. ¡Rubiela! ¡Rubiela! Mire, mijita, este, pero Suto, es muy buen raticida, me lo pone en cada esquina. ¡Vaya, vaya, en las esquinas! Señora. Pues a ver. ¡Vaya, se está podrido, amiguita, bote eso! ¿Pero usted qué está haciendo, Berta? ¡Eso es un jamón finísimo! Y esto, es caviar que vale un mundo de plata. ¿Verdad, amiguita? Sí. ¿En serio? Yo sí decía, pero ¿cómo hace la abuela para tragar tanta porquería? Ya, bien, haga la mesa, la abuela. Ay, que mira, ¿cómo está, o qué? Hágale aderir, hágale aderir, hola. Bueno, se me salen de la cocina, uy, que gallinero, no son unas inútiles. ¡Salga, que ya me sacaron la piedra, hola! ¡Qué vertica! ¡Qué más madrecita! ¿Sí sabe que tengo filo? La cuestión es de hambre. Ah, no, 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 eso sí, cuando quiera, mijo, aquí estamos para servirle. Además, ya, yo ya le tengo lista su filo, que tome. Usted es parte importante de esta corporación, usted sabe. ¿Verdad que se está metiendo con mis cosas? ¡Ay, qué belleza! Bueno, yo se tenía que hacer mi cocina. ¡Sogénico! ¡Mira, tú lo sacas ese cantado de aquí! Yo venía para comida. ¿Qué tal, piroba? La venta. Era porque estaba haciendo guaricha. Los mejores tiradores del mundo. Tirando tiro al pato, mi tiro preferido. ¡Dele vuelta! ¡Dele vuelta! ¡Dele vuelta, Santalega! ¡Dele vuelta! ¡Dele alto! ¡Dale, dale, dale, papá! ¡Dale, Diego Mariao! ¡Écheme la madre! ¡Écheme la madre! ¡Ahí viene la madre! ¡Ahí va la madre! ¡Dele vuelta! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale! ¡Ahí va la madre! ¡Eso, eso, madre! Yo sí la voy a hacer de la manera clásica, de la tradicional. Póngamele la manzana a la mamá. Entonces me la pongo en la boca, papá. ¿Estamos hablando de una marrana o qué? ¿Es mi mamá? ¡Póngasela en la cabeza! Espejo. El retrovisor, ahí, ubica, cuadra, listo. Montádemela. Montada, tío. Bien. Así vamos a ver cómo es que es. Estoy en honor al dueño de un hotel que se llamaba Guillermo. Guillermo Hotel hacía esto, pillándola. No, pero ¿cuál es la película de estos manes, hombre? Están dando mucho visaje, hombre. ¿Qué película? Está en una película incorrecta totalmente, hombre. ¿Cuál es el alebrestito? Todavía no le hemos ganado a nadie, hombre. Esa cinta, hermano, que todavía no hemos coronado, papá. Con tanta boleta, con ese atraco, con ese robo, tanta bulla, tanta laraca, nos van a ir escogiendo a todo, hombre. No, más fresco, bájense esa película. Además, nos está yendo bien con lo que adulteradamente estamos destilando. Está todo bien, estamos a lo correcto, papá. Más frescos. Ahora atracar es boleta. La tradición de esta familia, sobre todo en estas épocas del año, es boleta, cuando siempre hemos hecho celebrar las fiestas y atracar. Siempre lo hemos hecho. Y hoy nos vamos a atracar, papá. ¡Berta! ¡Que hubo el fiambre para lonchera, que ya salimos para atraco! ¡Pero qué cosa era, hola! Ni que yo no supiera cuál es el itinerario. ¿Acaso es la primera vez que me toca robar en estas épocas de final de año? ¡No! ¿Qué? ¿Es que piensan atracar jaltando o qué? ¿Atrajo los fiambres? ¿Que sí? Es que los fiambres son para los heladores. Es que aquí se compran los heladores con fiambres. ¿Cómo estamos de arrancados, ah? Eso es estar muy arrancados. Acuérdense que tenemos que ir a los tres elefantas, papá. A la tía, papá. Y vamos a ir también, usted sabe a dónde, ¿no? A la ley. Camine pues a robar. ¿Sabe que voy a echar un tirito de buena suerte?
Y mientras ellos salían a bandolear por las veredas, las mujeres se quedaban en los ranchos preparando viandas varias para calmar las insaciables hambres con que llegaban sus amados esposos luego de saquear y complementar la faena con un buen corte de franela y un coito obligatorio. Esa era la ley del bandolero. Oiga, vecino, ¿y eso que usted nos lee a cada rato qué es? Esas son las historias de los bandoleros más famosos que han pasado por este país. Esto es pura historia patria. Venga, Rubielita, se, sí, le sigo contando. Sígame contando esas historias, a mí me encantan. A fuego lento se sigue cocinando reforma tributaria. Y cuentan que don León María Lozano, tal vez el más célebre pájaro de toda Colombia, torturaba a sus víctimas empalándolas. Esto es atravesándolas de rabo a cabo con astillosas palancas que provocaban en sus víctimas las más execrables berridos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, a la orden. Ah, mira, yo trabajo con una compañía, tal vez la más exitosa compañía que se dedica a hacer encuestas para televisión. Uy, ¿usted trabaja en televisión? ¡Uy, el más trabaja en televisión! ¡Uy, usted conoce a la Rudy! Por favor, les suplico un poquito de calma. Siéntense que hay que contestar unas preguntitas para la encuesta. Me las contestan todos aquí. La familia, a ver. ¿Apellido de la familia? De la Cerda. ¿Nombre del padre? Arturo de la Cerda. Arturo de la Cerda. A ver, ¿a qué se dedica don Arturo? ¿Cuál es el oficio? Camine pues a robar. ¿Sabe que mi papá es todero y él le gusta sobre todo los apartamentos porque las casas no? Ahora es la cabeza visible de la industria licorera de la Cerda. El mejor licor adulterado del país. ¿Qué pasó? Bueno, abuela, usted tendrá que contestarme algunas preguntas. ¡Ah! Aló, sí, teniente Bartelo. Sí, estoy aquí adentro. Son más peligrosos de lo que pensamos. Sí, los del licor adulterado. Están más locos que una cabra. Sí, tienen una momia en una silla de ruedas. Sí, tengo que reunir un poco más de pruebas. Voy para allá. Ok.